18 historias, ya conocemos dos historias. Vamos a conocer ahora dos más, de gente que además tiene ganas de decir cosas. Y qué mejor que para contarlo que con el hermanito Real y con el gran hermano 2007. No está filmando. ¿Está filmando? ¿Está filmando? No, tiene que aparecer si no se le prende la luz. Me da vergüenza decirme familia. Yo no voy a comer. Claro. A vos nunca te decían no. Está debiendo. Pero eso no es lo vas a pagar. Atendió. Sí. Atendió, María. Atendemos. Me constituyo en el acto de posar. Me fabrico instantáneamente otro cuerpo. Me transformo por adelantado en imagen. Una imagen, mi imagen van a ser. Me parirán como un individuo antipático o como un buen tipo. Esto ha sido. ¡Wow! ¡Qué viejo estoy, carajo! Gracias a mi nieto asumo los años que tengo, que son un montón. ¡Qué barbaridad! Esto ha sido. Lo que veo se ha encontrado allí, en ese lugar que se extiende entre el infinito y el sujeto. Ha estado allí y, sin embargo, ha sido inmediatamente separado. Ha estado absoluta y irrecusablemente presente y, sin embargo, diferido ya. Del conejo me acuerdo. Y me acuerdo de los patitos de algodón. De esto no, pero hay otras cosas. De esto me acuerdo. ¿Vos estás filmando para un trabajo práctico? Claro. ¿Qué tenés que filmar? Un documental. ¿Y un documental de qué vas a filmar? Exponiendo todo. Ahora mi vida. ¿Eh? Ahora mi vida. ¿Cómo ahora mi vida? Expongo mi vida. Porque es un trabajo de exposición. De este dibujo, yo me acuerdo. You know, I'd like to find out a few things about myself too. Si por lo menos la fotografía pudiese darme un cuerpo neutro, anatómico, un cuerpo que no significase nada. Estoy condenado por la fotografía, que creo obrar bien, a tener siempre un aspecto. Mi cuerpo jamás se encuentra a su grado cero. Lo que caracteriza a las sociedades llamadas avanzadas es que tales sociedades consumen en la actualidad imágenes y ya no, como las de antaño, creencias. Son pues más liberales, menos fanáticas, pero son también más falsas, menos auténticas.